proyecto piloto. Esto es un día histórico, ¿eh? Lo es, lo es. Buenas tardes, bienvenidos a los debates en Radio Buñol Televisión, concretamente en nuestra televisión tv.buñol.es. Tengo aquí en esta mesa preparados para poder hablar durante un poquito más de una hora sobre temas políticos de la actualidad del Ayuntamiento de Buñol a Alejandra Agustina, José Luis Carrascosa y Juncal Carrascosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a intentar tratar a lo largo de esta horita y pico unos cuantos bloques informativos y cada uno de los concejales intentará adentrarnos sobre la actualidad pasada y futura del Ayuntamiento de Buñol. Si les parece, comenzamos con Alejandra Agustina. Nos cuenta un poquito qué es lo que le falta por hacer de todas sus concejalías. Alejandra, tu turno. Bueno, pues ahora mismo, ya casi final de legislatura, lo que nos falta en estos momentos es en la parte de participación ciudadana. Tenemos una campaña con el portal decide.buñol.es que vamos a lanzar en breve para que la gente pues asuma que ese es el portal donde con los votos se está pidiendo las cosas que necesita en cada barrio, cada persona y que quiere transmitirnos al ayuntamiento que lo hagamos nuestro, sus propuestas, que es lo que pretendemos desde hace mucho tiempo. Hay muchos canales de participación. Tenemos desde la web del ayuntamiento una vía directa para entrar a cualquier área o servicio del concejal que lo lleva, que eso es siempre mucho más interesante que ponerlo en el Buñol se queja, pero bueno, la gente ya sabes que se tiende a utilizar las redes sociales. Cree que así se hace más visible, ¿no? Y en la parte de participación, la verdad es que estoy contento porque se han hecho dos procesos participativos importantes y uno en el Instituto de Buñol, y esa parte, pues la verdad es que lo que queda es pues intentar abundar en eso, o sea, intentar en que la gente cada vez más que crea que los canales de contacto entre la ciudadanía y los representantes políticos o los que estamos en el ayuntamiento pues cada vez sean más claros y que funcionen mejor, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer. En comunicación, pues bueno, hoy estrenamos prácticamente la tele, aunque ya la hemos hecho mucha producción en televisión y tal, pues hombre, pues oye, pues estás contento porque bueno, pues es un proyecto muy hermoso, un proyecto que yo creo que tiene que tener mucho alcance, poco a poco irá haciendo sus pasos y su trabajo. Toda la producción en vídeo que hemos hecho para turismo, laolla.buñol.es, pues ha hecho que todo, que se vea, que eso que está saliendo en las pantallas, ha hecho que todo, pues todo el mundo pueda ver Buñol de verdad, ese Buñol más allá que todos hablábamos de la tomatina, más allá, ¿sabes? Pues de nuestra banda de música, de todo nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural. Entonces, todo eso también es importante. En comunicación me falta una cosa, que en esta legislatura no da tiempo, y son los soportes físicos, ¿no? Yo en todo el esquema de comunicación, que lo puede ver cualquiera en el Facebook de la Concejalía de Participación y Comunicación, pues hay un esquema en el que yo me planteé al inicio de legislatura y que he ido cumpliéndolo entero a falta de los soportes digitales, que son caros, es un soporte tipo esto, es un soporte, pero claro, en grande, poner cuatro soportes, entre cuatro y cinco soportes por todo Buñol, para que la gente se entere de todo, ¿vale? Sin necesidad de que a veces pues falla la megafonía o falla esto, bueno, en fin, que la gente que no tiene acceso a las redes sociales, que no tiene acceso a la web, que no tiene acceso a la app de teléfono móvil, que ya es difícil porque hay muchísima, todo eso lo hemos creado y es un canal de comunicación que yo creo que está absolutamente completo. Pero bueno, pero falta eso, ¿no? Y yo creo que es lo único que se me queda en el tintero en esta legislatura. Con respecto a la informática, pues pasa lo mismo. En fin, hemos cumplido todo lo que nos habíamos planteado. Solo falta el portal de transparencia, que en estos momentos, bueno, lleva ya varios meses, lleva un par de meses, en que depende de la Secretaría General, toda la parte que tiene que ver con la parte legal del portal de transparencia, lo que tiene que cumplir con arreglo a las leyes. La parte de intervención, la parte económica, ya las tengo resuelta, ¿vale? Y solo falta que una vez de su visto bueno a la Secretaría General, de todo lo que hay que poner, y la alcaldesa pues quiera añadir su agenda o añadir, en fin, cualquier cosa, las cosas que quiera poner dentro del portal, está hecho ya te digo que hace más de dos meses, y solo falta pues subirlo al dominio y que esté en funcionamiento. Con eso también habré cumplido con todo lo que me planteé en el sistema informático. Se ha informatizado todo el ayuntamiento, está la sede electrónica en marcha del ayuntamiento, ya está funcionando el registro de entrada, todas las sedes de todos los edificios, la radio, el conservatorio, la EPA, la biblioteca,
todo está con sistemas informáticos nuevos y modernizados. En fin, tenemos un ayuntamiento en ese sentido que está totalmente en el siglo XXI en estos momentos. Y luego la parte de desarrollo, pues me quedaré con la espinita clavada, que es una espinita muy, muy grande, y lo saben mis compañeros, que es el cambio de objeto social de Winsa, que yo siempre he dicho que tiene que ser una empresa en la cual tenga proyectos de desarrollo y proyectos sostenibles para generar empleo público. Y por otra parte, muy importante para mí, el edificio Impulsa, ¿vale? Que es el Covive, se ha quedado corto, o sea, con los concursos que hicimos de emprendimiento, pues ha llenado, y al llenarse pues ya no cabe más gente. Quiero decir, hay gente que está contratando a personal y no lo puede tener ya allí porque no le cabe. Entonces, eso creo que es muy importante, primero porque el edificio Impulsa es un edificio bioclimático de entrada, es muy singular, y luego es importante porque es una lanzadera para los emprendedores, es ayudarles a salir. Y luego también microempresas que queremos poner arriba, que hay 11, que abre, a la parte de arriba 11 despachos para pequeñas empresas, que lo que hacen es trabajar con la gente de coworking y estar trabajando y haciendo sinergias entre ellos, aplicando conocimiento. Y eso también me parece muy fundamental, y será casi sin hacer, porque es una inversión de 120.000 euros, y entonces, bueno, conseguimos una subvención de cuenta de diputación del anterior presidente de diputación. Por razones técnicas no se pudo coger, aun consiguiendo 40.000 euros no pudimos llegar a ellos, porque el interventor de diputación dijo que no se podía hacer a través de Buinsa. Y bueno, la verdad es que eso se queda ahí en el tintero, pero es un tema que, por supuesto, es un tema que yo creo que nadie tiene que dejar, sea quien sea el siguiente o que lleve este asunto, porque claro, es una cosa que está más que sentada, ¿no? Y luego, con respecto a sanidad, terminamos pues, con ese... Con respecto con a sanidad, pues ya sabéis que, es decir, hemos conseguido al final llegar hasta 10 especialidades en el Centro de Salud de Buñol. Se hizo esa obra que habéis visto todos. Llegó el SAMUR con el trabajo de todos los equipos, esto, pues, la plataforma prospital hizo mucho trabajo, pues cada uno de nuestros grupos pues intentó hacer todo el esfuerzo que pudimos a la Consejería de Sanidad, y se trajo el SAMUR, hay 5 especialidades más, y lo más importante que yo creo que es que falta, lo que falta, ¿no? Que son la ambulancia 12 horas más, que eso es fundamental, ¿vale? Los problemas de pediatría, que están en todos los centros, porque no hay pediatras, pues no sé qué ocurre técnicamente, pero no hay pediatras en casi ningún sitio, no se consiguen que haya pediatras y tal, aunque en Buñol hay 2 pediatras, pero bueno, pero da algún problema que otro. Y bueno, yo me quedo también ahí con siempre te quedas con algo, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado mucho, y lo tenemos previsto para el programa de la próxima legislatura, que es un poco lo que significa que cada día es más importante la salud mental. ¿Vale? La salud mental en los centros de salud, pues bueno, se toca de una manera, pues eso, que hay muchísima gente para lo poco que hay, una psiquiatría, un psicólogo, claro, eso para toda una población comarcal es muy poquito. Entonces yo creo que se debería hacer un trabajo previo con las asociaciones, tal, con la colaboración con las asociaciones de psicólogos. Se puede hacer un trabajo bueno, y yo ahí estamos trabajando en el programa para adelantar eso. Yo creo que con eso más o menos te podría decir lo que queda por hacer de eso, porque lo que hemos hecho, pues eso ya lo explicaremos. Claro, eso en el siguiente bloque de temas. Bueno, pues entonces ahora es el turno de José Luis Carrascosa, que nos cuente pues qué es lo que le queda por hacer en esta legislatura. Bueno, yo, buenas tardes. En un primer lugar, pues darnos la enhorabuena por tener un medio donde podamos, un medio más, donde podamos darle la información. Dar la enhorabuena al compañero Alejandro, porque ha sido una iniciativa que, aunque ha sido el gobierno y apoyado por el gobierno, es una iniciativa que lleva a su concejalía, y creo que es importante, es un paso más y que nos diferencia con otros pueblos. Eso, esas veces que tantas veces dice la gente que estamos peor que otros pueblos, y yo solo veo cosas que son mucho mejor que en otros pueblos para el pueblo que somos 9.517 habitantes, ¿no? Es un día histórico, y es importante también, sobre todo porque estamos viendo en la política cómo las fake news, ¿no? Las noticias falsas, todo vale, ¿no? O cómo noticias sesgadas o noticias malintencionadas están teniendo su impacto. Y creo que es importante que los políticos que estamos a diario trabajando, y muchas veces nos quedamos en ese trabajo a diario, que es costoso, es laborioso, y no tenemos esa oportunidad de transmitir el trabajo. Creo que es muy, muy importante que el ciudadano, el que al final va a votar, el que va a elegir, el que va a aplaudir una gestión u otra, sea consciente de las situaciones. También, pues, como no, falta Rafa por una cuestión médica,
pero falta también una persona, un partido que ha sido el más votado en las últimas en las dos últimas elecciones, como es el Partido Popular, que lleva ya mucho tiempo intentando bloquear que estos debates se den tanto por radio como por este caso, por este nuevo medio que es Televisión Buñol. Porque yo creo que ya han hecho ellos hace mucho tiempo una apuesta muy decidida por desinformar, por preferir el meme, por preferir lo que se llamarían perfiles falsos para atacarnos, y el insulto y el ataque a veces muy desmedido y muy, muy señalado. Y el no querer debatir pues implica que un partido... Si te parece, quería remarcar ese asunto que estás tú tratando. Sí. Tanto en Radio Buñol como aquí en Televisión Buñol estaban todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Buñol invitados, que... bueno, pues por motivos supongo que laborales o médicos, pues no han podido venir todos los partidos, pero todos estaban invitados en este debate. Continúa. Pues sí, es un poco, y terminando, es eso, es decir, un partido que no quiere debatir es un partido que no quiere dialogar, solo quiere imponer a través de, y ya estamos viendo últimamente con noticias de hace 3 años o con noticias realmente muy sesgadas y muy malintencionadas. Y por lo tanto es un partido que no va a poder gobernar porque no va a tener una mayoría suficiente para poder gobernar, y nunca va a entablar un diálogo sereno y tranquilo con los partidos que estamos gobernando ya 8 años, Buñol. O en este caso, el compañero Alejandro, 4. Entonces, es un análisis que la gente debe hacer. Yo también, en el aspecto de cómo vamos en nuestras concejalías, que es el tema que me has preguntado, nosotros estamos muy satisfechos de haber podido cumplir de nuestro programa, que eran 100 medidas importantes, pues el 61% de ellas. Claro, es un programa que embarca todas las competencias. En nuestras competencias hemos llegado casi al 87%. Hay cosas que al final pues no se puede cumplir porque salen o leyes o otras cosas, pero claro, eso lo cubres con cosas que no has puesto en tu programa y que luego te encuentras, o ideas que... Porque siempre yo creo que los programas son algo vivo y los partidos son algo vivo, y creo que hemos cumplido con creces. De hecho, nuestro lema de campaña es ese, IAB cumple, y va a ser uno de nuestra señal de identidad, porque creo que la gestión que he hecho yo en servicios municipales hasta que llevé medio ambiente, y en caso de mi compañero Arnaldo con cultura, creo que tiene un reflejo en la calle, y creo que nos ha servido para que en estos próximos 4 años pues tengamos opción de mejorar, y mucho. Yo en ese tema, pues sí, tenemos cosas que nos quedan. Hemos llegado a un final de recta de estos últimos 2 meses, un final de recta que quedan muchas cosas por hacer, pero están en marcha. Y yo no estoy nervioso, ni tengo esa necesidad de que salgan, como hacen muchos políticos, de inaugurar placas antes. Está ahí, y voy a señalar así brevemente, el parque de Calistenia, pues ya está la brigada preparándolo para montarlo. Ha tardado más de lo que nos gustaba por la obra civil. Es un parque que, junto con el coste de la obra civil, que era una mejora o un sobrante de unos 13.000 euros... pues va a haber un parque de calistenia, que no lo tienen todos los pueblos tampoco, un parque de calistenia donde es un deporte también muy novedoso, que está cogiendo auge, y con un coste de 5.800 que hicimos la inversión de la Concejalía de Servicios, pues vamos a tener un parque de calistenia. Y aquí también quiero hablar del diálogo, que es muy importante, porque al final el diálogo fue entre urbanismo de Rafa, deportes de Marta, es decir, Izquierda Unida, PSOE, y luego el concejal de servicios, que es el que suele manejar los presupuestos de parques, pues él compró el parque de Calistenia, y por lo tanto es un proyecto de gobierno y que defendemos todos. Por supuesto, pues el nuevo parque infantil del Planel es un hito también. Es que ahora todo lo que voy a decir, lo he dicho esta mañana, son cosas que parecía que nunca se iban a hacer y se van a hacer, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va a ser un buen final de legislatura. El parque infantil del parque del Planel, con 6 torres, 4 toboganes... Bueno, una demanda de muchos padres y muchas madres, que está ahora en proceso de adjudicación, vaya por la quinta empresa que no cumplía. Son cosas que se nos escapan a veces a los políticos, ¿no? Y esperemos que de las otras 4 que queden, pues alguna se la adjudique y tengamos en un plazo breve, que es máximo 2 meses, pues un parque en condiciones, con el primer suelo continuo para los niños, cambiando mucho la estética y complementando mucho lo que es el Parque del Planel, porque entre eso, salga la licitación de la cafetería, más las mejoras que se están haciendo en el propio pabellón, más la nueva pista que se va a hacer arriba, yo creo que vamos a tener uno de los
parques deportivos de ocio pues más importantes de la Comunidad Valenciana. El autobús municipal. Pues el autobús municipal estamos esperando, según me han dicho, saldrá la licitación el 9 de abril, ya tenemos el dinero. Esto también es una cosa que también pues es transversal, porque es una apuesta también del gobierno. Se hace con un préstamo de 200.000 euros que ha sido adjudicado al BBVA, más un pequeño incremento que se hace por la inversión, y esperamos pues eso, que si son 9 días, el 9 de abril más 15 días que va a haber de periodo de licitación, pues esperemos que se pueda adjudicar antes y mayo o junio tengamos ese nuevo autobús municipal más pequeño, más sostenible, con menos gasto, y que además es muy importante porque ya tenemos 2 autobuses, uno muy anciano y otro en vías de serlo, ¿no? Para terminar, porque tengo muchas cosas y creo que si no me estoy extendiendo demasiado, y si quieres lo remarco tal, el ecoparque. El ecoparque es una promesa que llevamos hace 4 años, pero lo que pasa, surge un problema, que es que hay un recurso al Plan General de Ordenación Urbana que lo tumba, y donde iba a ir, que iba a ponerse en marcha con una inversión de 320.000 euros, con 2 puestos de trabajo, pues se va al garete. Y tenemos que empezar de nuevo con todo el trabajo tirado, incluso aprobaciones en pleno que hicimos todos los concejales, y volvemos al Cerrito. El Cerrito tiene una serie de condicionantes, el último que se va a resolver, y ya el ayuntamiento ahí acaba, y ya dependerá ya de la Comisión de Medio Ambiente de la Consellería, es que vendrá la autorización de ADIF, que en 2 semanas nos han dicho el Consorcio de Valencia Interior que la van a tener por escrito, y por tanto será el último trámite de este ayuntamiento, que es que como está cerca de la vía del tren, tiene que haber una especie de no afectación por parte del tren, y por lo tanto eso, más que el consorcio ya ha comprado para hacer los accesos, el ecoparque esperemos que en este 2019 por fin lo tengamos en marcha, que es muy importante para dar un servicio que ya estamos pagando. Muy bien, pues terminamos con Juncal Carrascosa. Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. Pendiente de la valoración de lo que te queda de tus concejalías y sobre todo de la alcaldía. Hombre, pues mis concejalías, es que claro, las mías concretamente con contratación y hacienda son tan absolutamente transversales. Claro. Tan absolutamente transversales que yo me siento partícipe de todos los proyectos, claro, que ha sacado este ayuntamiento. Entonces, cuando te pones a valorar si tu programa electoral se está cumpliendo o si estás en una buena posición, pues la verdad es que yo creo que estamos en una muy buena posición, porque me siento partícipe de todas ellas. Ahora, como decía José Luis, pues estar en contratación, hay unos cuantos temas que además tenemos que sacar con relativa urgencia, y no con relativa urgencia porque se acerquen las elecciones y queramos lucirnos, sino porque son necesarios. Hay un tema importante con el tema de la gestión de residuos sólidos urbanos, con la recogida de basura. Está el tema del autobús. El tema del autobús está prácticamente, faltaba un informe que hoy mismo ha pasado a oficina técnica a contratación, y que era para empezar a ponerlo en marcha, y además la adjudicación ahora con la administración electrónica es mucho más rápida. Parece, sí, parece un poco engorroso a la hora de ponerlo en marcha, pero luego resulta más rápida. En contratación tenemos todavía algunos temas que sacar. En Hacienda, pues como decía Alejandro, pues todo el tema de la administración electrónica pues ha hecho que tengamos una mejor gestión y una mejor relación con los vecinos. En principio, los propios concejales vamos a tener una herramienta muy poderosa que ya estamos poniendo en marcha y que casi todos han empezado a utilizar ya, que es poder hacer la autorización de las facturas electrónicamente, de manera que te da la posibilidad de controlar diariamente la facturación, no tener que ir a algo que estamos haciendo, que era bastante arcaico, que era buscar una carpetita y ir repasando las facturas, mucho papel, y ahora pues es algo, tiene su proceso, pero es muy práctico, y además te da la posibilidad de ver en tiempo real, prácticamente muy cercano al tiempo real, cómo tienes el estado de tu presupuesto, lo cual nos llevará primero a tener menos disgustos y lo segundo pues también a poder acelerar el pago a proveedores, lo cual estaremos cumpliendo el periodo medio de pago, que es un compromiso importante administrativamente y también con los proveedores, ¿no? El reducir
los tiempos de espera los máximos posibles, dentro de las posibilidades que tenemos, porque a veces sí que es verdad que se enquistan un poco. En la Concejalía de Hacienda yo creo que sí que lo que sí que podemos presumir en esta legislatura es que nos hemos acercado mucho a los ciudadanos. A nadie le gusta pagar impuestos, a mí la primera que no me gusta, no creo que le guste a nadie, pero aparte de que eso es antipático, pues por lo menos facilitarlo. Y la forma de facilitarlo pues es tener una atención directa. Al tener el contrato con Diputación, lo que obtenemos es una herramienta muy potente a la hora de que una persona pueda fraccionar o pueda ajustárselo a sus necesidades sin tener que desplazarse, haciéndolo directamente en Muñol. Claro. Tenemos la oficina en la primera planta en Conrado, pero también las otras personas que en la tercera planta también pueden hacerlo. Antes un expediente para hacer un fraccionamiento era un expediente muy costoso, ahora es un clic y es muy fácil hacerlo. Y luego pues que haya una información y una cercanía, bueno, creo que la oficina de Hacienda está funcionando bien. Se resuelven problemas, y se resuelven problemas directamente, que dentro de que es un fastidio pagar impuestos, pues al menos que no te fastidien también teniendo que desplazarte a Chiva o a Valencia a buscarte. Hay otros proyectos dentro de Hacienda, que también un proyecto con el Catastro, que si funciona con la Mancomunidad va a ser muy importante también para los ciudadanos de Buñol, y que está todavía en cartera y que creo que podemos... se va a quedar ahí, a las puertas de poderse hacer en esa legislatura. Y en cuanto a las otras concejalías, bueno, pues la Concejalía de Juventud aún le quedan algunas cositas que hacer para su despedida, para la despedida de Marta, le quedan unas cositas que hacer. Hay preparado una game muy divertida que creo que va a ser muy exitosa. Y en cuanto a deportes, pues nos despedimos, se despide con un colofón importante, claro, que es ser la tercera vez en esta legislatura que participamos en el circuito de carreras de Diputación, lo cual dice mucho de esta concejalía y también de los clubs que la apoyan, ¿no? Porque para mantenerse ahí hay que tener un punto de excelencia y dar algo extra. Y esta carrera de la Tomatina de Buñol para los corredores es muy atractiva por el paisaje por donde se desarrolla, por la dificultad también de las cuestas y de Buñol, y bueno, se ha peleado muchísimo, pero hemos conseguido volver a entrar en el circuito y es una buena cosa. Además nos queda también la carrera de Runcáncer y, sí, y también, como decía José Luis, hay dos instalaciones deportivas también muy interesantes, la de calistenia y la nueva pista polideportiva del Planel, que va a aliviar mucho la presión del pabellón y que va a completar el parque del Planel maravillosamente. También va a salir en breve la cafetería, ya mañana día 2, el día 3 abrimos el primer sobre y el día 8 se debe adjudicar. Aunque no ha habido muchas solicitudes, también es verdad. Y en cuanto a las competencias que lleva Manuel Sierra, que es conservatorio y turismo, en el tema de turismo la verdad es que estamos muy satisfechos por el nivel en el que nos estamos moviendo, muy de la mano con la Concejalía de Desarrollo de Alejandro, sí, muy de la mano, pero que ha funcionado muy bien, planteamientos turísticos muy buenos. Tenemos pendiente la participación la próxima semana en la Feria de las Comarcas y sí, luego el último acto será la Feria del Comercio y el Turismo de Buñol. En cuanto al conservatorio, tenemos también ya la semana cultural, que es una semana cultural más que se añade a la parte cultural y musical de Buñol. Es muy importante, ya tiene como una estabilidad importante. ¿Y qué nos queda? Pues bueno, a mí me quedan en el corazón dos cosas que no me han salido bien, pero que no las voy a dejar estar. Bueno, alguna más, ¿no? Una es el edificio de Diputación, que estaba supeditado a comprar un edificio para hacer... no la permuta, sino la cesión del edificio para que se usara por Diputación y que nosotros a su vez pudiéramos usar el edificio. Estamos todavía en la licitación de ese edificio para hacer ese cambio, y aunque había una buena predisposición, se nos han comido los plazos y es una lástima porque era una buena ocasión. Sin embargo, no lo quiero dejar y seguimos peleándolo. Y el tema del conservatorio, que también era una legislatura muy importante para una mejora cualitativa en el conservatorio,
Espero aún tener buenas noticias porque hay una disposición importante por el gobierno valenciano para que el conservatorio se pueda rehabilitar el edificio viejo y convertirlo en un edificio muy, muy, muy adecuado para el conservatorio municipal, perfectamente adecuado. Y espero que en breve podamos dar la noticia de que eso es al 100% ya seguro, pero yo confío en que sí porque hay muy buenas garantías. Y, ¿en bueno, feria y fiestas? En feria y fiestas, pues las fiestas son algo que intentamos que sea la tradición y que tenga algo siempre, algo de novedad. Se han cambiado algunas cosas, se han ajustado algunas cosas. Yo creo que las fiestas están en un momento dulce porque también dependen de que económicamente podamos ir sufragándolas, que es prácticamente lo más importante. Y lo que sí que estamos intentando es que las fiestas sean seguras. Lo hemos hecho con la tomatina, hemos hecho una inversión muy grande en seguridad, pero es algo que estamos transmitiendo también al resto de actividades festivas. Ahora, desde que ponemos una carpa hasta que ponemos unos chiringuitos, se intentan rodear de la mayor, de mejor situación de seguridad para las personas que lo van a utilizar. Y eso es algo por lo que hemos apostado. Siempre es más caro, pero es algo por lo que hemos apostado para que la gente lo disfrute con más tranquilidad. Y bueno, yo quiero acuñarme también un lema y el mío sería que es necesario mantener y mejorar. Es necesario mantener lo que tenemos, tener una continuidad siempre, no porque alguien lo haya hecho no es bueno, sino que se tiene que hacer con una visión de equipo y todo lo que funcione se tiene que apostar por eso, manteniéndolo, pero sobre todo intentando buscarle las mejoras. Y es importante. Y creo que en esa línea hemos trabajado bien en equipo y espero que podamos seguir haciéndolo. Muy bien, pues he tratado ya el primer bloque. Sí que me gustaría que se pudiese abrir un pequeño debate entre las partes implicadas, Alejandro Agustina, José Luis Carrascosa y Juncal Carrascosa, sobre el Buñol. ¿Qué queréis? En un principio podéis intervenir, aunque uno hable, también el otro puede hablar más o menos respetando el turno. Lógicamente desde el respeto, para que la gente pueda divertirse, entre comillas, de estos primeros debates que estamos realizando, que les anticipo que no solo está este, el 15 de abril también tendremos otro, y por supuesto en mayo, en las tres primeras semanas de mayo previo a las elecciones, también estaremos con todos ustedes aquí en este estudio de televisión, tv.buñol.es, donde ya estarán todos los partidos políticos que optan a las elecciones municipales del 26 de mayo. Mientras tanto está el equipo de gobierno y, por supuesto, el Partido Popular como representante en el plenario del Ayuntamiento de Buñol. Así que, bueno, pues, ¿qué Buñol queréis? Empezamos con Alejandro. Esa pregunta es la pregunta que yo siempre me he hecho en anteriores legislaturas cuando yo no era político y veía cómo funcionaba la política en Buñol. Desde fuera. Y la veía desde fuera, pues yo me preguntaba si alguien se hacía esa pregunta. ¿Sabes? Cosa que es una pregunta fundamental, es el eje fundamental para poder partir de algo, ¿no? Es decir, para hacer un proyecto, así como os he explicado antes, cuando dice el esquema de comunicación del Ayuntamiento de Buñol, pues tú te planteas todo lo que tú necesitas hacer para que la comunicación del ayuntamiento funcione bien, ¿no? Pues en cualquier cosa pasa lo mismo, es decir, cuando tú te quieres plantear un proyecto de pueblo tienes que entrar en cada área, y la verdad es que la transversalidad es prácticamente todas las áreas son transversales. Yo, por ejemplo, que hemos trabajado en la primera fase del desarrollo turístico, pues ahí ahora la primera fase ha sido un arranque más informático, más de marketing, más de tal, pero ahora tendrá que entrar urbanismo, tendrá que entrar servicios, tendrá que dar Hacienda, por supuesto, que tiene que hacer las contrataciones, tiene que entrar todo, ¿vale? Y entonces en eso yo creo, y eso es una crítica que me hago a mí mismo y a todos los que estamos en el equipo de gobierno, creo que en eso tenemos que ser mucho más capaces de coordinar y planificar mejor, ¿vale? Coordinar y planificar mejor entre nosotros, quiero decir, entre las áreas y servicios de cada uno. Es decir, que hagamos un aprovechamiento de servicios y de trabajo, ¿vale? Y esa coordinación tiene que ser una coordinación muy seria y sabiendo muy bien hacia dónde quieres ir. Nuestro planteamiento político, en términos políticos, para la próxima, para el programa que viene y la próxima legislatura y lo que vamos a plantear, pues imagino que plantearemos cuando venga la campaña o esas cosas, para nosotros hay dos cosas muy claras, ¿no? Hay que cuidar
cuidar. Desde la política hay que cuidar a las personas, ¿vale? Y hay que cuidar mucho a la naturaleza. Tenemos que cuidar la naturaleza y cuidar a las personas. Vale, si te parece, vamos a quedarnos ahí. Continuamos y así ya abrimos debate. Vale. José Luis. Bueno, yo me gustaría... También ¿qué buño me gustaría? Yo me metí en política por hacer una reflexión con Alejandro cuando decidí en mi vida personal seguir viviendo en mi pueblo. Ya tengo ya 45, pues con 30 y algo decidí que me iba a quedar a vivir en Buñol y entonces tenía que colaborar o ser una persona activa en intentar mejorar las cosas. Han pasado unas legislaturas muy difíciles. Esta ha sido una legislatura mucho más positiva, sobre todo porque ha habido un cambio de gobierno a nivel autonómico que ha favorecido que Buñol sea al menos igual que el resto de poblaciones. Antes Buñol siempre había estado apartado. Yo siempre he puesto un ejemplo que Buñol no se había invertido en 26 años ni un solo euro en los montes públicos, y este año, esta legislatura, tras unas reuniones que hemos tenido con Delia Álvarez en la consellería, hemos conseguido que se inviertan más de 300.000 euros. Es decir, ahora somos la envidia de lo que es la comarca en cuanto a inversiones en nuestros montes, caminos, cortafuegos, depósitos. Hasta han arreglado esa torre de Icona que conocemos todos, que no es de Icona ya, que es obviamente de la consellería, pero que lo han arreglado. Y eso es muy importante porque es una forma de ver por qué Buñol estaba en una situación de estancamiento y ahora con un gobierno progresista, el gobierno progresista de Buñol, pues ha tenido una oportunidad mayor y esperemos que eso vaya a futuro. Yo creo que Buñol, lo que se tiene que convertir, hay que ser también consciente de que Buñol necesita varios cambios urgentes y necesarios. Y yo creo que es una de las apuestas que va a hacer Izquierda Alternativa. Tenemos que cambiar las prioridades que algunos políticos pues tienen otras prioridades, nuestras prioridades son otras. Porque creemos que Buñol necesita más vida. Es verdad que tenemos una envidiada oferta a nivel asociativo y cultural. Perfectamente podemos vender como que somos la capital de la música y la cultura. Yo creo que el otro día lo explicaba a la gente que vino de esto de las rutas donde estás participando. Los bloggers. Y le decía, estuve hablando con ellos y alucinaban con todo lo que se hace en un pueblo de esta tesitura. Pero Buñol debe convertirse en una tierra de oportunidades. Tiene que trabajar para que haya un retorno de muchas de las personas que tenemos, que son muy valiosas para enriquecer al pueblo de Buñol. Tenemos a demasiadas personas que podrían darnos un salto de calidad importante al pueblo fuera de Buñol, y debemos dejar de lado tanta disputa y centrarnos entre todos en un desarrollo industrial. Eso va a ser vital. En un apoyo directo, creo que IAB en eso va a estar muy rotundo, intervencionista por parte del ayuntamiento, en ayudar a que las personas que abren todos los días con mucho esfuerzo una persiana de un comercio, que cuando abren dan luz a la calle, dan vida a la calle, mantienen limpio el entorno, pues sea una apuesta decidida, que no se vayan cerrando tantos negocios, que no haya tantos traspasos. A lo mejor cuando se ideó el restaurante en el Planel era otra época, se pensó más en el empleo, pero ahora estamos viendo como el ocio, la hostelería está en una situación bastante tocado en el pueblo, que eso no había sido uno de los sinónimos de este pueblo, y por lo tanto hay que empezar al pequeño comercio, a las pequeñas empresas, al pequeño autónomo, hay que darle ayudas a seguir abiertos, a seguir dando empleo de calidad. Empleo que no emplean las grandes empresas, porque ¿quién emplea a menos de 30? ¿Quién emplea a mujeres? ¿Quién emplea a mayores de 45? Porque eso las grandes empresas no lo tienen, y eso es lo que tenemos que incidir. También has tratado el tema del medio ambiente. Sí. Esta mañana, si te parece, lo vuelvas a tratar. Sí. Juncal, ¿qué Buñol quieres? Pues es la misma línea que ellos. Yo también he decidido vivir en Buñol y a mí me gusta mucho Buñol, pero yo quiero que sea un lugar donde se pueda vivir bien, lo que nosotros llamamos vivir bien. Vivir bien es tener un entorno que sea agradable. ¿Cómo conseguir un entorno agradable? Pues no es fácil en las épocas que estamos, pero
necesitamos, yo lo fundamentaría en tres pilares, que algunos están, son muy sólidos y que otros hace falta apuntalarlos. El tema de esa legislatura, lo he dicho ya varias veces, va a ser la legislatura del urbanismo, porque esta es la que hemos pasado ahora con la caída del plan general, aunque el plan general no, era un plan que ya por el tiempo que había estado en realizándose, por la demora en el tiempo que ha sufrido, estaba completamente desactualizado, pero se nos ha caído una herramienta muy importante urbanística. Entonces habrá que trabajar en urbanismo, sobre todo para desarrollar el vivero donde se puedan instalar empresas y también un vivero donde se pueda instalar vivienda. Necesitamos desarrollar tanto la capacidad de generar trabajo como la capacidad de generar otro tipo de vivienda, que es la que alguna parte de la sociedad está demandando, por un lado. Por otro lado, sí que tenemos unos muy buenos pilares sociales y culturales. Quiero decir, en Buñol culturalmente estamos a la vanguardia, completamente a la vanguardia de cualquier pueblo. Me la juego con casi cualquier pueblo. Precisamente estas semanas pasadas estuve hablando con la empresa que está preparando la candidatura de UNESCO de Ciudad Creativa, y venían a ver qué tenían que hacer, y yo pues empecé a sacar todo lo que nosotros hacemos en, lo tienen fácil, ¿no? En musicalmente y culturalmente. Claro. Y claro, al final era una pila así, entonces claro. Decían, pero lo tenéis todo, lo que pasa claro. Es que no lo tenéis bien organizado, bien, ¿no? Con un bonito paquete, ¿no? Claro. Tenéis que hacerle un bonito paquete para presentar esto. Pero es que socialmente, tanto en la parte social de asociaciones y de participación de las asociaciones y de importancia de las asociaciones, como la parte social de la ayuda social, de que es tenemos unos gobiernos que siempre han tenido esa delicadeza, ¿no? Esa, por las personas más desfavorecidas, por las personas desfavorecidas y por las personas que en un momento de su vida van a estar desfavorecidas, que podemos ser cualquiera, ¿eh? Que no se haya visto cerca de eso, pues que se puede ver. Eso también nos hace un lugar muy bueno para vivir, ¿no? El tener esa sensibilidad cultural y social. Y, por supuesto, vivimos en un enclave natural privilegiado, con una naturaleza que nos invade, ¿no? Nos entra por todos los lados. Hay que trabajar mucho para mantenerlo, para conseguir que sea un atractivo, para sensibilizar a las personas que todavía no lo ven como un potencial, ¿no? Como estamos tan acostumbrados a ver un tapiz verde cuando nos levantamos por la mañana, claro, que no nos damos cuenta de que no, eso no existe en casi ningún sitio, y hay que darle también ese valor. Entonces, yo apuesto por un lugar donde vivir bien, y para mí vivir bien es vivir en esas tres líneas: una línea social y cultural, una línea de respeto a la naturaleza, de que poder conjugar, que todo se pueda conjugar para que haya un respeto a la naturaleza y disfrutarla más y apreciarla más, ya que la tenemos, ya que es nuestro regalo, y luego sobre todo potenciar la parte que tenemos más débil, que es la parte de ese suelo industrial, ese suelo de otro tipo, otra cualificación de vivienda. Y todo esto unido también a algo que las personas demandan, que es sentirse seguras. Y no solamente seguras en el ámbito de la seguridad física. Es decir, es que me siento inseguro. No es un pueblo especialmente inseguro, Buñol. No es un pueblo conflictivo. Pero la sociedad sí que demanda una seguridad en todos los ámbitos. Tener una seguridad en el trabajo, tener una seguridad en la protección, tener también una seguridad física. Ese es algo por lo que también hay que trabajar. Me gusta mucho la utilización que ha hecho Alejandro de la legislatura próxima, que tenemos que trabajar en los cuidados. Esta parte de los cuidados es una parte muy, ya está muy de moda desde el feminismo, ¿no? La parte femenina, ¿no? De las personas, el cuidador, la parte cuidadosa. Tenemos que ser todos potenciales, el lado cuidadoso, el lado de dar un cuidado extra a las cosas y de sobre todo ser muy delicado con,
con lo que nos hace diferentes y con lo que nos da valor. Bueno, eso es lo que diferencia, ¿no? Un ayuntamiento de un ayuntamiento de Valencia o a nivel consellería, ¿no? La cercanía que siempre se tiene en un pueblo, ¿no? Los políticos siempre están cercanos. Pero no siempre por ser un pueblo pequeño es un pueblo cercano. No siempre. Yo pero hay que saber aprovechar, lo que sí, es decir. Pero yo desde la perspectiva que he podido tener de la alcaldesa, pues he conocido, oye, la verdad es que he conocido pues a muchos alcaldes, a muchos pueblos, a muchas situaciones, y yo te diría que cada ayuntamiento es un mundo. Puedes haber, hay tipologías, ¿no? Claro. Podríamos llegar a hablar de tipologías, pero realmente cada uno es un mundo. Y el nuestro, yo creo que es un pueblo en el que, en esos tres pilares de los que te he hablado, estamos muy bien situados. Nos falta un trabajo que esta legislatura, desde luego, tenemos que orientarla por ahí. También estoy de acuerdo con Alejandro, unificando criterios y no malgastando esfuerzos, sino centrándonos en las cosas que veamos que son importantes y que son transversales. Y esta parte de unas mejoras urbanísticas que favorezcan en donde estamos más cojos es muy importante para la próxima legislatura. Muy bien, Alejandro. Trabajaremos por ahí. Alejandro, ¿te faltaba? A mí me gustaría abundar porque cuando he dicho cuidar naturaleza y cuidar a las personas, claro, pues ahí hay un abanico de cosas de inmensa, ¿no? Ahí podemos entrar, voy a estar una hora hablando de eso. Tampoco quiero hacerme demasiado extenso, claro. Simplemente matizar algunos detalles que me parecen fundamentales. Cuidar a las personas, por ejemplo, significa que el ayuntamiento funcione mejor, sea más ágil, que tenga mejor comunicación, que nadie se queje bueno, quejarse va a tener que quejar siempre, pero que se queje con razón, ¿vale? Que nadie se queje con razón, o que se queje por ahí que hay cualquier cosa que nosotros, ni siquiera nosotros, y esto hay que decirlo también a la gente, ni siquiera nosotros tenemos que, o sea, como los ayuntamientos tienen una serie de procedimientos legales, que por mucho que le gustaría a Juncal, le gustaría a Julio Luis, le gustaría a cualquiera de nosotros, ¿no? A la materialización del proyecto final. Son unos procedimientos que se tienen que seguir porque lo dice la ley, no lo decimos nosotros. Nosotros podríamos hacer pim pam, esto ya está hecho, en el momento se hace de cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero hasta cuando tenemos que comprar una cosa, tenemos que pedir un presupuesto, tenemos que hacer una licitación o una tal, porque todo lo que sube a mayor de 5.000 euros tiene que pasar por una serie de procesos, que es un control, al fin de cuentas, del dinero público, y eso está muy bien. Pero a mí me parece fundamental que cuidar a las personas también es eso, que si no es cuidar eso, no es que te cojo y te cuido, o sea, está, no. O sea, nosotros tenemos matizado muchas cosas, pero fundamentalmente me quiero centrar en la infancia. En Buñol, por ejemplo, hay muchas cosas para los adultos, hay muchísimos actos culturales, musicales, tal, para niños también en la MUS, dentro de la música también, pero a mí me parece que le falta un poco, ¿me entiendes? Le falta un poco actos disfrutables y a la vez educadores, ¿vale? Cuidar un poco más a la infancia, es como la ciudad de los niños, ¿no? Incluso que los niños, esa idea que yo aporté ya aquí por gobierno hace al principio de legislatura, que fue un poco decir, mira, crear los niños puntos de encuentro donde desde mi casa se van los niños y se encuentran unos a otros y se van al colegio juntos, en fin, esa ciudad amable que hace que los niños puedan ir por la calle tranquilamente, que los coches no lo puedan atropellar, es decir, pensar las cosas para que sea amable con los niños. Y luego otra cosa muy importante que a mí me parece fundamental y es hacer un cuidado también particularmente a todos, ¿no? Pero particularmente a las personas mayores. A las personas mayores que están solas en casa, que viven solas en casa, que, ¿sabes? Que muchas veces se sienten un poco solas. Es decir, hay que buscar ahí fórmulas asociativas, fórmulas de colaborativas, fórmulas que hagan que también su vida sea más agradable cuando uno está ya cuando uno es muy mayor ya, ¿no? Te hablo, por ejemplo, a mí mi madre, me acuerdo que una vez, y me hizo mucha gracia porque, pero claro, son mujeres mayores y entienden muy bien estas cosas. Claro. Y decía, pues una persona que a las personas que a lo mejor no tienen capacidad económica, ¿vale? Pues que le arreglara el pelo, le arreglara un poco las uñas, pasar una vez al mes por las personas que lo necesitan y le echar una mano, pues sería una cosa estupenda porque así ya a la gente le añades un poco el ego ese de sentirse un poco mejor con ella misma. Te pongo un ejemplo por una cosa que me comentó mi madre, ¿no? Pero esa parte importante de profundizar en esas cosas, yo creo que es muy importante en la política. Hoy en día es muy importante. La política que está es muy fea. O sea, es horripilante. Por lo menos desde la parte local, que no veamos lo que vemos en la televisión todos los días, que es algo absolutamente nefasto, ¿vale? Por otra parte,
a mí me parece que cuidar a las personas es tener una buena sanidad. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, darle caña para que tengamos la mejor sanidad posible y que tengamos cada vez tengamos que ir menos a Manises, porque tengamos muchas más especialidades aquí, y esto es lo que estamos haciendo. Pero hay que hacer un centro de especialidades en Muñoz. También es muy importante cuidar a las personas, es que tengan trabajo. El bienestar lo produce que una persona en Muñoz no esté en el paro, y además esté en el paro de larga duración, un montón de tiempo, sin ningún recurso, o con recursos muy escasos, o teniendo que ir a servicios sociales a acudir y tal. Cuando, hay una cosa importante en esta legislatura con el Pacto del Botánico, que han hecho una cosa fundamental, y por cierto que es una cosa que mucha gente no sabe, pero que debe saber. Es decir, es que eso es totalmente... ha sido algo inaudito y algo que va a ser un referente. Y es que los servicios sociales ya dejan de ser un servicio y es un derecho, ¿vale? No es una limosna, sino que es un derecho que tiene cualquier persona, ¿vale? Y esto lo han hecho así y ya se ha aprobado, igual que la renta de reinserción, ¿me entiendes? Que se ha puesto en marcha hace poco tiempo relativamente con este gobierno del Botánico y resulta que pues cualquier persona pues podrá, en una situación de máximo extremo, que esté apoyada por todos nosotros, en definitiva. ¿Vale? Todo eso es fundamental. Y luego, como muy bien ha dicho José Luis, que yo también estoy muy de acuerdo en ese sentido, y además saben que yo en esto he hecho el concurso de impulso de emprendimiento, es decir, y yo soy partidario, porque somos autónomos los dos prácticamente toda la vida, quiero decir, yo he hecho muchísimas cosas, como todo el mundo sabe, unas bien, otras mal y otras regular, como todo el mundo. Pero sí que me ha dado todo ese flujo de 34 años de experiencia, me ha dado saber qué necesidades tienen la gente que empieza, o la gente que está trabajando y intenta levantar su oficina todos los días, cómo podemos rehabilitar la plaza, por ejemplo, que se han perdido en los comercios, que sería un poco en lo que el planteamiento que hacía José Luis, cómo hacemos para mejorar todo el barrio del Castillo de forma que podamos actuar con un cierto comercio. Antes había la tienda de Tatocheni, por ejemplo, yo recuerdo que eso era un avispero de mujeres que iban a comprar, ¿sabes? Todas esas cosas que nosotros podemos hacer, entre comillas, ¿eh? Porque el ayuntamiento también tiene un presupuesto limitado, tiene una serie de... Pero, en fin, por eso nos ayuda a Diputación, por eso nos ayuda la Generalitat Valenciana, por eso Juncal se ha pegado 27.000 viajes a Valencia, por eso yo me he pegado 27.000 viajes a Valencia, por eso José Luis ha pegado 27.000 viajes a Valencia, porque intentamos sacar cosas para Buñol, ¿vale? Que eso yo creo que por cierto, pienso que eso debería eliminarse ya, porque tampoco hay que ir a pedir, al final lo que tienes que hacer es darte lo que te corresponde, y punto. Uh-huh. Eso es lo que yo pienso, pero bueno, por terminar... A mí me parece fundamental que Muñoz hay que hacer un cambio organizativo en el ayuntamiento. Hay que hacer, nosotros hicimos cuando llegamos una auditoría informática, ¿vale? Para que alguien nos dijera externo, un tipo que sabe de estas cosas, que nos dijera qué teníamos que hacer para mejorar todo el sistema del ayuntamiento, ¿no? Y eso, hicimos la auditoría y luego hicimos lo que nos dijo este señor, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo que había que hacer, que es la famosa RP esa que todo el mundo dice que se está haciendo en la área personal, pero que yo creo que se tiene que hacer más desde una forma de funcionamiento, estructuración del ayuntamiento. Vale, de tal manera que un proceso de contratación, un proceso de cualquier cosa, de la que nosotros tenemos un montón de problemas a diario, y Juncal lo sabe porque lo sufre a diario, y él ya sabe los nervios que le habrá puesto todo el tema de lo que cuestan hacer las cosas, todo eso se tiene que mejorar. Eso hay, tiene que haber fórmulas de mejora. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, todos nosotros, los que seamos, que salgamos o los que estén en el próximo gobierno, tienen que ser capaces de organizar mucho mejor el ayuntamiento para que sea mucho más ágil, tanto para un emprendedor, para un ciudadano, para nosotros los concejales podamos hacer lo que tenemos previsto y en tiempo previsto y que sepamos plazos, ¿eh? El ayuntamiento tú pedir y decir, esto va a estar para, quiero que esté a 6 meses vista. Nadie te va a decir una fecha, eso te lo digo yo. Nadie te va a decir una fecha, y eso estaremos de acuerdo los tres, no vamos a debatir algo que yo creo que es obvio, porque los tres lo hemos vivido, ¿entiendes? Y sabemos perfectamente que eso ocurre, y nadie te da una fecha para nada. Y dice, no, ¿qué? Pues vamos a ver, yo te doy esto, y esto, bueno, esto estará desde el día 26 de febrero. Es decir, un planning, luego si te vas un poco, no va a pasar nada, no vamos a matar a nadie. Pero hay que exigirlo, ¿vale? Como políticos tenemos que exigir mejorar las cosas. Y el ayuntamiento hay que hacer un esfuerzo de trabajo interno fuerte, y eso lo tengo que decir claramente. Y luego, por supuesto, una apuesta fortísima, y en eso estoy completamente de acuerdo con José Luis y con Juncal, por supuesto, también, en que hay que hacer una fuerte... Esta legislatura que viene es una apuesta muy fuerte por el urbanismo, pero bien entendido.
Pues sacar adelante esas cosas que son sumamente complejas y que parece que son tan grandes que nunca no dejan hacerla entre lo que valen, los 200.000 euros que vale hacer un nuevo Peugeot y lo que vale hacer tal, y al final nunca se hace, porque al final se va dejando, o se acumula en el tiempo, como pasó en el anterior, se tiró 10 años para luego caerse al suelo. Eso hay que eliminarlo, ¿vale? Eso lo que hay que hacer es resolverlo y pelear en Valencia. Y romperte la cabeza con quien sea en Valencia para que nos ayuden a hacer lo que necesitamos hacer para que Buñol haga de verdad un camino de progreso. Porque es que lo necesita como el comer, sinceramente. Hay tres patas. Una es la industria, otra es la agricultura, que yo creo que hay que recuperar también toda la parte de la agricultura. Hay que recuperar gran parte de la agricultura ecológica y hasta el agua en unos años va a ser algo que va a tener un valor añadido muy grande. Yo creo que es muy importante y Buñol tiene una huerta muy bonita. Y la huerta valenciana, todos sabemos ya simplemente la imagen que tiene en todo lo que es lo que es España y el extranjero incluso. Y por supuesto, la siguiente etapa de la segunda fase del plan de desarrollo turístico, que sería recuperar todo el barrio del Castillo, adecuar las zonas turísticas de La Jarra, el Turche y tal, adecuarlos en condiciones con la caseta que ya hablamos, que eso ya lo hablamos el equipo de gobierno, estamos todos de acuerdo, poner una caseta allí como otra en el Castillo que va a ir puesta allá, que eso ya estará en breve, supongo, no sé cuánto tardará. Y eso es fundamental para poder ir dando pasos, ¿vale? Pero lo que tenemos que ser capaces, primero es, tenemos que estructurar bien las cosas para que vayamos más deprisa, o sea, para que trabajemos con mayor agilidad, con mayor eficiencia en el ayuntamiento, ¿vale? Y una vez resuelto eso, que eso ya es costoso, ¿eh? Eso no se hace fácil, dicho, se hace en 10 minutos, se lo digo, en 5 minutos se lo digo yo, hacerlo, estos compañeros míos saben muy bien, y Juan Carlos sabe muy bien, porque lleva Hacienda, la dificultad que lleva todo eso. Pero eso se tiene que hacer, y además con mucho ímpetu, y además con quien entra al ayuntamiento tiene que hacerlo con toda la fuerza política de todos a una, ¿vale? Y lo siguiente es a dar un impulso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, a toda la parte económica, que ya no, ¿cómo te diría yo? Ya, si tenemos la suerte de que en Valencia siguen ganando, algo parecido a lo que es hoy el Sol Botánico, y eso lo esperemos, porque si no sería un desastre, ¿sabes? Pues con la ayuda de Valencia podamos hacer las inversiones fuertes que hay que hacer en todo lo que implica el desarrollo económico de Buñol. Y eso es eje total, lo tengo más claro que el agua. Muy bien, Alejandro Agustín, José Luis Carrascosa, Juncal Carrascosa, estamos ya prácticamente finalizando, se nos ha pasado prácticamente la hora y no nos hemos dado ni cuenta. Para finalizar sí que me gustaría, bueno, pues que cada uno intentase con breves palabras hacer un balance de lo que ha sido su gestión y sobre todo de toda la gente que hay detrás siempre, porque en cada concejalía siempre tenéis muchísima gente detrás, todos vuestros partidos están rodeados de gente muy implicada, bueno, pues citar también esa implicación, ¿no?, que hay no hemos interrumpido a Alejandro, nos hemos quedado los dos así, sí, ocupando nuestro puesto, sí. Pero yo antes de hacer un balance sí quería hacer un par de puntualizaciones. Claro. Y supongo que José Luis también, pues sí. Yo creo que la vamos a hacer por orden, si no te importa. Vale, sin problemas. ¿No? Claro que sí. Plenamente de acuerdo con de eso se trata el debate. Porque nos hemos quedado así, porque somos bastante ordenados nosotros, claro, a la hora de. Además, sí, que sí, de debatir, ¿verdad? Y ¿verdad? Entonces sí, nos hemos quedado así. Demasiado. Sí, se quedaba como el queda ahí un tema. Yo quería destacar, quiero ser rápido, porque creo que sí, tiene que ser más dinámico, claro, este tipo de debates, claro, y sobre todo cuando estén las nuevas formaciones políticas y aquellos que, claro, nunca vienen, sí, todo será mucho más, pues no creo que haya posibilidad de dar ningún tipo de discurso, ¿no? Una de las cosas que ha dicho Alejandro es que, y nos caracteriza a este gobierno, es que yo creo que con respecto a otros gobiernos que ha habido aquí en Buñol, y eso sí que hay que recalcar, es que hemos sido un gobierno que del cerrito sí que hemos salido, ¿eh? Hemos ido a trabajar fuera de Buñol, a buscar inversiones, a buscar soluciones, y se han hecho muchas reuniones que han funcionado y muchas otras que obviamente no. Pero yo creo que Buñol, no habrá ningún director general, secretario autonómico o conseller que no estén, digan, incluso ya están aquí otra vez los pesados de Buñol, que me parece correcto. Eso también hay que destacarlo, y lo he dicho, es porque ha habido un cambio de dinámica importantísimo, y es que Buñol no está tachado, y eso es muy importante.
Yo hay una cosa que también quería recalcar, y lo he dicho en el primero, y voy a volver a decir, porque dice Alejandro, quien esté, vamos a estar. Los que estamos aquí sentados, estaremos en un peldaño más arriba, un peldaño más abajo, aquí, allá, con una competencia distinta, pero vamos a estar. Es decir, no hay posibilidad históricamente, no, electoralmente... No, 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 no va a haber otro panorama político. La izquierda en Buñol siempre supera el 60%, por lo tanto es ampliamente mayoritaria con respecto a otras poblaciones. El fraccionamiento ha sido en la derecha, no en la izquierda, en este caso. Por lo tanto, quien esté más arriba, quien vaya a ser alcalde, alcaldesa, eso se decidirá, repartirán las cartas a los ciudadanos y ya los partidos tendremos que llegar a acuerdos en esos 20 esos días que nos dan, esos días. Que a veces son muy difíciles. Junio, ¿no? Claro, claro. Yo y apasionante, quiero también hacer una campaña, sí, hace falta cambios urgentes, hace falta cambios necesarios, los cambios hay que hacerlos correctamente y en nuestra opinión hay que hacerlos por la izquierda, en eso vamos a venderlo así, pero yo estoy hay que vender también esperanza y positividad, porque estamos viendo un discurso muy populista, hay gente que habla populista, pero el más populista son ellos, ¿no? De negatividad, de que esto se cae, y es totalmente falso, totalmente irreal. Yo me he encontrado esta semana que va a venir a vivir en agosto una prima mía que lleva casi 15 años viviendo en Ibiza porque quiere criar a su hijo en Buñol. Otra amiga muy íntima me dice que también se ha quedado en estado y que va a vivir a Buñol. Por lo tanto, algo tendremos, aparte de los papás y los abuelos que ayudan mucho. Son importantes. Pero volver a elegir Buñol para que un bebé, un niño, una niña se desarrolle, nos da un poco también de que aquí tampoco se hace tan mal, ni se vive tan mal, ni tan mala calidad de vida tenemos. Más bien todo al contrario. Y son gente inteligente, preparada, capacitada, y que van a dar también un know-how a este pueblo importante. Claro. Y eso es donde tenemos que incidir. Nosotros vamos a presentar una serie de propuestas para intentar atraer más gente que no está con nosotros, porque claro, contra más gente, pues más impuestos, más vida, más riqueza, más movimiento de dinero y más persianas que se abrirán. Nosotros, también una cosa que he incidido, dos cosas y termino, tres cosas. La lucha contra el cambio climático. Estamos en una situación, hoy ha llovido, ayer llovió, pero estamos en 40 litros en abril. Cuando el año pasado fueron 800 y pico, la media de Buñol es casi 600, 540, entonces estamos en un déficit importante. Entonces, lo ha dicho Alejandro y lo he dicho yo esta mañana en la radio, estamos como la película de Mad Max. Es decir, el agua va a ser el futuro. Quien tenga agua tendrá futuro. Buñol tiene la capacidad de tener eso preparado mejor que otros pueblos y por lo tanto vamos a tener mayores oportunidades que otros pueblos en crecer a futuro. Pero para eso hay que hacer inversiones de calado. Inversiones de calado es desde levantar una calle y que no haya una sola pérdida, porque hay calles que están hechas 80 años, y eso hay que invertir, porque eso es inevitable por sanitario y tal, captación de aguas, depósitos nuevos, es decir, que nadie le falte un agua, que ninguna empresa que quiera venir, que es muy importante ese tipo de empresas, le falte agua, y eso va a ser un pacto. Y también, por supuesto, llegar a un pacto social con la comunidad de regantes. Creo que es muy importante que ellos estén contentos con nosotros y nosotros con ellos. Y creo que hay muchas veces que se generan tensiones que se tienen que acabar. Porque todos, desde su interés o sus objetivos, queremos que Buñol vaya bien. Entonces tenemos que llegar a acuerdos y con diálogo. Otra cosa me quedaba, muy importante. Hemos visto con el tema del centro de menores y ciertas cosas que están pasando con los nuevos partidos, algunos nuevos partidos, con políticas regresivas. Creo que Buñol debe, tanto con la lucha con el medio ambiente, como en la defensa de derechos y libertades, la igualdad de la mujer, en contra de la violencia de género, los derechos LGTBI, debe empezar campañas intensivas en educación para que esa gente que está creciendo en Buñol no tengan las taras que tienen algunos ciudadanos o vecinos, entre comillas, en ese aspecto, campañas en contra de la xenofobia, en contra del racismo, en potenciar, en visibilizar los problemas y solventarlos, y Buñol, que no es especialmente un pueblo en ese aspecto, pero sí que creo que debemos incidir para que las generaciones futuras, que van a recibir demasiadas informaciones, que como estamos viendo ahora, que tienen accesos
que intentemos generar una educación de civismo importante. Y eso sería una de las cosas que también en estos 4 años hay que incidir mucho. Muy bien, pues lo dicho, habéis hablado, le habéis dicho lo que tenéis que decirle a Alejandro. ¿Quieres tú añadir alguna cosita o hacemos el balance? No, yo solamente quería matizar, bueno, dos cosas que creo que son importantes. Es verdad que hemos tenido una legislatura en el plano de la cooperación, tanto de Diputación como de las consellerías, más dulce que las anteriores, por supuesto. También ha habido cosas negativas, ha habido dos trabas importantes, una en el área cultural y patrimonial. No es una traba solo para Buñol, es una consellería que el gobierno valenciano va a tener que estudiar soluciones, porque es el embudo de prácticamente toda la política valenciana. Y también la de medio ambiente, que es el segundo embudo, porque prácticamente todos los temas de empresas medioambientales pasan por ahí, y es el segundo embudo que ha complicado mucho la legislatura, no para Buñol solo, para Buñol, para los empresarios, para otros pueblos, incluso para el propio gobierno valenciano. Y luego otra área muy rocosa, que también tendrán que estudiarse desde el gobierno valenciano, cómo mejorarla, es la intervención, la política de intervención de los interventores de la Generalitat y de la Diputación, que han sido unos verdaderos bloqueos a subvenciones, a propuestas y a cosas que teníamos muy adelantadas. Esto, el gobierno valenciano, y no es una crítica que le quiero hacer al gobierno valenciano, sino que es algo que tendremos que insistir de alguna manera, cada uno dentro de sus posibilidades, en que se tiene que mejorar. También ha habido otra política que se ha llamado el municipalismo y viene reflejada, que se ha dado más a los pueblos para que los pueblos pudieran invertir, es decir, a través de los planes de inversiones financieramente sostenibles, a través de los SOM, a través de ayudas directas, a través de otras... Los fondos de cooperación. Pero, por otro lado, ha habido una parte de subvenciones tan densa que al final lo que ha hecho ha sido convertirse en una avalancha que nos ha perjudicado, porque no, la mayoría de los pueblos no tenemos capacidad de gestión de tanta subvención. Y eso ha sido una complicación. Entonces también habrá que hacer esa revisión de decir, bueno, mejor amplíeme los fondos de cooperación, o mejor amplíeme los SOM o los PIB y no me dé tantas subvenciones, porque es que no puedo, claro, no puedo gestionarlas. Y bueno, y también quería, voy a decir una cosa política, porque no suelo decirla nunca, pero esta vez sí la voy a hacer, y en cuanto al tema de sanidad, yo sí que quiero agradecer a la consellera Carmen Montón, a la ex consellera y ex ministra, que se implicó mucho con Buñol, con el SAMU, se implicó mucho con el Centro de Especialidades. Encontramos una puerta abierta en ella, una persona que tenía muy buena relación con Buñol. Fue una lástima que dejara de ser consellera, desde mi punto de vista. Fue una lástima que tuviera esos problemas y esa persecución como ministra, porque hubiera sido una persona muy vinculada y muy bien, muy, muy cercana a nosotros, y que hubiera sido una buena cosa, y que seguramente hoy tendríamos esa segunda parte de la ambulancia que tanto nos está costando llegar. Aunque no le hemos dejado estar, ¿eh? No, pero... no le hemos dejado estar para nada. Los temas seguimos ahí peleándolos, claro, seguimos peleándolos todos los días. Claro. Y dentro de la parte que ha dicho Alejandro, sí que quiero matizar que hay una parte de todo esto que se está perdiendo, la parte del castillo, casas deshabitadas. Tiene mucho que ver también esa consellería de cultura, ese ámbito de protección del castillo, que en lugar de protegerlo, lo que está haciendo es desprotegerlo, ¿no? Porque acaba agobiando a los propietarios, porque es tanta la burocracia que requiere, claro, nosotros mismos para habilitar, ¿no?, el acceso a la torre principal del castillo, nos está costando muchísimo esfuerzo y hacernos mucho los pesados. Ahí sí que me conoce a mí como la pesada, porque estoy apretando mucho, pero es difícil. Pero ya no a nivel municipal, a nivel particular,
el que a unas personas, porque estar cerca del área del castillo, tarden 2 años en contestarles para poner un ascensor, eso hay que mejorarlo, claro, sí o sí. Y por otra parte hay que ver algún tipo de medida que tenemos que estudiar, qué posibilidad nos da la legislación para ayudar a todas esas personas que tienen viviendas, las que necesiten esa ayuda, ¿eh? Porque hay otros que simplemente es por dejadez, que tienen los recursos pero hay una dejadez. Pero hay otras personas que no los tienen y hay una serie de viviendas abandonadas, claro, en lugares muy céntricos, en lugares muy bonitos, visibles, en lugares muy bonitos, que están afeando al turismo, que están afeando a la imagen de nuestro pueblo. Y donde no puedan llegar los particulares, el gobierno tiene que ayudarles, porque es para el bien de todos. Y donde puedan llegar los particulares, pues habrá que exigirles. Claro. Habrá que exigirles y decirles, oiga, es que esto es su propiedad y usted tiene la obligación de cuidarla. Claro. O llegar a algún tipo de acuerdo intermedio, que también se pueda llegar. Esa es una de las partes en las que, sobre todo la parte de Hacienda y Recaudación y toda el área esta que yo estoy trabajando en ella, tendremos que buscar soluciones. Porque es la fórmula para que los vecinos puedan acometer estas reformas de sus casas. Yo, una de las cosas que siempre me plantea cuando con este asunto que acabas de comentar, y me parece muy importante, porque quizá la parte de, no la estructura de la comunicación, que es lo que yo más o menos manejo, sino los contenidos de la comunicación, lo que transmitimos nosotros, cada uno de nosotros, cada político, transmitimos a la gente. Y es que nosotros muchas veces, yo creo, yo hacía esta reflexión últimamente, porque bueno, ahora de ponerse muy reflexivo con respecto a cómo ha ido la legislatura. Entonces, yo creo que mucha gente, porque cuando veo que el Buñón se queja, está claro que hay unas cuantas personas que son dogmáticas, no nunca vas a convencerlas de nada, ¿no? Pero sí que es verdad que yo a veces extraigo, ¿no?, algunos análisis que me parecen interesantes. Y yo creo que a veces los políticos necesitamos explicar eso que has explicado tú, ¿sabes? Explicarlo muy bien. Y explicarlo y además hacer un acto de explicación, ¿sabes? Un acto, pero explicar una cosa concreta. O sea, decir, aquí tenemos este problema, esta plaza, hay 4 casas o hay 7 casas, queremos convertir esto en este proyecto y nos tiene que ayudar todo el mundo. Quiero decir, hacer partícipe a todo el pueblo de Buñol de que queremos que sea un pueblo turístico, ¿vale? Si queremos que sea un pueblo turístico, ¿vale? Pero, ojo, turístico no masivo, claro, turístico... Siempre desde la sostenibilidad. Con mucho sostenible, ¿no? Es muy tranquilito, con alguien que vengan 100 o 200 personas todos los fines de semana, sobra. Sí. No hace falta sea Benidorm, ni mucho menos. No. Es decir, tranquilito, con eso ya da mucho juego para todo y tal. Y me parece fundamental que yo, para la próxima legislatura, me lo planteo también dentro de las reflexiones que estoy haciendo, que es cómo podemos, tú misma, lo que acabas de decir, lo que tú mismo también acabas de decir, con todas las complicaciones que habéis tenido cada uno en algunas cosas, con el Parque Calestenia, que mucha gente se ha enfadado porque no estaba puesto, que no sé cuántos, cuando sabes tú perfectamente que estaba trabajándose en ello. Y a veces hay que explicar esas cosas para que la gente, antes de que se enfade, tenga ya una información prevista. Esto es, digamos, lo que yo pretendía que se produjera aquí, en este ente, en lo que es la televisión Buñol, ¿no? Que aquí se pueda explicar, ¿no? Que cada uno venga cada semana y grabe lo que tenga que explicar, y lo grabe y lo ponga para que toda la gente lo pueda ver y pueda explicar lo que tú estás diciendo. Tenemos esta complejidad aquí, no podemos hacerlo, que le estamos tratando de rehabilitar la torre de la agricultura, no está tirando para atrás porque no nos deja quitar el puto, ¿cómo se llama este? El andamio ese, que yo no entiendo cómo nos dicen que lo dejemos. Está saliendo por ahí. Es algo que es increíble, con estas imágenes que hemos trabajado para hacer un Buñol precioso, ¿me entiendes? Y resulta que luego, claro, te encuentras cosas que son muy, muy desagradables. Lo conseguiremos. Yo personalmente creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo, ¿vale?, la próxima legislatura, para que desde aquí, vengamos a contar, pero cada uno en su área o en conjunto, como queráis, y explicar a la gente, para que la gente vaya tomando conciencia y no se crea las noticias falsas que tú decías muy bien antes, porque son noticias que se afean Buñol, que, ¿sabes? Ese vídeo que puso una persona en Buñol se queja, es un vídeo que saca todo lo que está por derribar en Buñol, coge todas las fábricas que hay para derribar. Pero saca uno que está ya derribado. Sí, bueno, que tiene gracia. También, ¿no? Pero bueno, y pone una música así tétrica y tal.
¿sabes? Yo estaba, tal, porque justamente yo estoy haciendo ahora mismo, estaba haciendo, fue casual, ¿no? Pero estaba haciendo un vídeo, pues un poco de lo que tiene Buñol en estos momentos, a nivel claro. de comercio, a nivel tal, por la parte de desarrollo económico, pues buscar un poco, enseñar un poco sí. también lo que tiene Buñol, para, pues, como ya sabéis que enseñáis para el Patio Natural, tal, pero vamos a hacer algo, de que, qué industrias tenemos, qué comercios tenemos, qué tal, un vídeo en el que represente un poco todo eso, ¿no? Y tengo ganas de que esté terminado, porque está encargado hace ya tiempo, y yo tengo que terminar porque quiero ponérselo al lado de ese vídeo, ¿eh? Entonces eso es la realidad. Hola, porque es una fake news que claro. tú has dicho muy bien, es decir, no, la realidad de Buñol es esta. Ahora, es decir, ¿podría ser mucho mejor? Pues, por supuesto, eso es lo que queremos todos. Sí, pero eso de que Buñol es un cementerio, de que Buñol es un... En fin, eso a mí es primero triste, me enerva la sangre. Y lo segundo es que también estoy de acuerdo, hay una parte que sí que estoy de acuerdo, es decir, que hay que trabajar mucho para conseguir hacer que nuestros hijos se queden a vivir en Buñol, si quieren. Claro. Que no se tengan aquí por obligación, quiero decir, ¿sabes? Eso es. A trabajar a otros lugares, ¿sabes? Yo soy uno de los que volvió a Buñol a vivir cuando uno de mis hijos cumplieron los 3 años y iban a escolarizarse, pues decidimos, mi mujer y yo trabajamos en Valencia, como tú ya sabes, y vamos y venimos todos los días, que es una putada entre nosotros, pero ¿por qué queríamos que se criaran aquí? Y la gente me preguntaba, hombre, ¿aquí? Yo me llevaba al colegio del Pilar, al colegio de no sé qué. Digo, no, si lo quiero llevar a Buñol para que se asilvestren, para que jueguen en la calle, para que jueguen con sus claro. amigos, para que vayan a jugar la pelota. Claro, esa es la calidad de vida. Buñol mismo. Tiene calidad de vida y eso lo sabe todo el mundo. ¿Vale? Lo que le falta es más alegría, le falta claro. recuperar un poco la economía, le falta que las calles no se cierren los comercios, en fin, le falta pues eso que tenemos que hacer, ¿vale? Que no es nada fácil. Pues, que la gente diga que coge una varita mágica y se hace todo muy fácil. No es tan fácil porque luego se requiere mucha inversión, requiere, yo quiero que ayuda del gobierno valenciano, y esto es importante, ¿eh? Porque el gobierno valenciano tiene que poner los ojos en esta zona, que yo creo que también ha hecho bastante en esta última legislatura, pero tiene que poner más ojos en esta zona. El tren de cercanías, que eso lo has hablado tú 27 veces, ¿vale? Hasta bueno, todo lo que son las infraestructuras, hasta lo que es el propio desarrollo de todo esto. Muy bien, pues chicos, más de una horita y cuarto llevamos ya. Hemos tratado todo lo que teníamos pensado y al final pensábamos que no, pero sí que íbamos a cumplir. Ya te lo he dicho que la hora corto. Y media, claro, y eso que son sus tres. Cuando seáis más sí que es más o menos normal. Pondremos un cronómetro. Claro, 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 el reloj que decías que, sí, no, que eso, nos hace eso, falta. Eso estaría claro. chulo, es gracioso además. Venga, pues para la próxima legislatura. Habéis hablado del Buñol que queréis, el balance un poquito también de lo que han sido estos últimos tiempos, lo que habéis conseguido terminar y lo que está prácticamente terminado. Si queréis apostillar alguna cosita que creáis que es importante, si no, pues como ya sabe todo el mundo, lo llevamos diciendo ya durante mucho tiempo, vamos a tener ocasión de hacer varios debates. Hoy es un día inaugural, como decía José Luis, es un día bonito, porque particularmente yo y tanto mis compañeros Raúl y Rodrigo, lógicamente como trabajadores de Radio Buñol, es un proyecto que Alejandro Agustín ha estado muy pendiente de él y que hemos luchado y hemos peleado mucho. Es una realidad, siempre, como dices, hay que ir mejorando. Y bueno, pues es algo que no tiene, como decía José Luis, no tienen el resto de municipios, ya no solo de la comarca, yo diría que muy pocos habrá en España, me atrevería, o del mundo. Y aquí hay que hacer un paréntesis y dar las gracias a ese equipo, porque estáis fuera de horario de trabajo. Sí, sí. En este horario. Sobre todo yo. Mis dos compañeros, por ejemplo, no están fuera del horario de trabajo, pero yo sí. Pero bueno, quiero decir que hay que dar las gracias a lo que. Porque una cosa es hacer lo que es tu obligación y otra cosa es hacer más allá de tu obligación. Claro. Pero entre todos hacemos un Buñol mejor, ¿no? Que eso está muy bien. Es la intención. Claro. Entre todos. Así que, bueno, pues lo dicho, vamos a volver a vernos el 15 de abril. Tenemos otro debate donde José Luis, por ejemplo, no podrá estar porque ese acto va a hacer un acto de campaña. Tenemos un acto de campaña porque es que también la fecha ha coincidido. Lo habíamos pensado hace mucho tiempo, el 15 de abril, pues cumplimos 20 años. Es cuando nos inscribimos legalmente en el registro de partidos políticos y nos parecía una fecha también muy próxima al 14 de abril. Ya sabes que fue un partido con mucha vertiente republicana y nos gustaba esa fecha para hacer pues un acto en la sala de mercado,
la leemos justo a la misma hora que salís aquí. Sí. Me podréis poner verde, como ha dicho Juncal y yo te pondremos verde. Esperamos que al menos el Partido Popular o Izquierda Unida... Supongo que vendrá Rafa y como Rafa ya habla por los codos, pues cubrirá mi espacio. Hoy ya tenemos un momento verdoso. Además que sea. Seguro, sí. No, pero vamos a tener oportunidad, los ciudadanos van a tener oportunidad de saber nuestras propuestas. Claro. Yo creo que todos tenemos buenas intenciones, pero luego hay que llevarlas a cabo, y eso es muy importante. Y sobre todo, lo que he dicho antes, hay que priorizar qué Buñol queremos, porque todos queremos un Buñol idealizado, pero hay que empezar por el 1, luego pasar al 2, y luego pasar al 3, y luego al 4, y hay cosas para algunos más prioritarias que para otros. Yo creo que es donde la gente va a tener que testar lo que cada uno ofrece y elegir. Por lo menos los canales de comunicación. También espero que lo que van a ser los debates, las elecciones, va a haber mucho caldo de cultivo, porque hay unas elecciones generales autonómicas previas que también pueden valer de bálsamo para lo que venga después o no. Pero yo espero que nos centremos en proyectos, en ideas, en trabajo, y no nos centremos en juicios, en lo mal que me cae el uno, el mal que me cae el otro, sino porque yo creo que la gente lo que necesita es ver que se está trabajando mucho por parte de los partidos, que hay muchas personas implicadas para sacar esto adelante, y yo creo que la gente lo que busca es soluciones, no busca los enfrentamientos, que eso lo hacen más que retrasar este pueblo. Porque si este pueblo ha tenido taras o ha tenido muchas de las taras que está teniendo, es porque este pueblo se ha judicializado. Si no se hubiese judicializado, os puedo asegurar, y yo creo que estarán de acuerdo mis compañeros, en que este pueblo estaría mil veces mejor. Por lo tanto, hay que ser consecuente, que hay gente muy interesada en hacer una política que no debería ser una política de pueblo, pues una política de las Cortes Valencianas, sí, o del Congreso de los Diputados, sí, o donde ellos quieran. Pero la política de pueblo es la política que tiene que hacer Alejandro, Alex, ¿no?, el Cubita, José Luis, la Juncal, el Arni, y etcétera. Y yo creo que eso está haciendo dos cosas, que es una, retrasar al pueblo, claro, meter miedo y meter retraso, y tercero, que la política, como ha dicho Alejandro, parezca que sea fea, cuando realmente es muy bonita en muchos aspectos. Bueno, realmente es muy vocacional, en el tema de los pueblos sobre todo, muy vocacional. Y yo voy a insistir en la labor pedagógica que ya dije el otro día en el debate. Radio Buñol ya tiene sus años. Me siento muy orgullosa de que se puso en marcha en una legislatura en la que era mi competencia. Y ahora estarás en la mi competencia, y estoy muy contenta de que se haya cumplido 25 años y de que se haya continuado, de que se haya mejorado. Que consigamos también acabar también con el tema laboral, y que lo consigamos poner en su sitio, que ya toca, y creo que lo vamos a conseguir, estoy segura que lo vamos a conseguir. Y esto junto con este, que además es dignísimo. Yo he tenido suerte de estar en algún plató y bueno, esto es una maravilla comparado con lo que hay por ahí. Cuando vienen los niños y los maestros y es tal, es una maravilla comparado con lo que... Se piensan que están en televisión española. Está muy bien. Eso también, pero hay que darle las gracias a Marta Guillén, porque el diseño de ella... Sí, claro. Y es muy bonito. Las cosas al Papa lo que es el Papa, yo siempre me gusta. La luz, la diversidad del gris. Es muy bonito. Y la verdad es que... Muy sencillo, pero lo trabajamos mucho con ella, y ella la verdad es que tiene un gusto para hacer las cosas muy... Pero lo que yo quería decir, aparte de echarnos flores, que también es que quiero poner adelante también por la buena información. Radio Buñol es una radio municipal, pero es una radio... abierta, que siempre ha contrastado, siempre ha contrastado, y es muy importante que los medios de comunicación contrasten y que las personas tengan siempre las visiones de las dos cosas. Es muy importante. No todos los medios, por mucha más fama que tengan o por mucho más prestigio que tengan, lo hacen. En muchos casos no lo hacen y se conforman con cualquier cosa que venga, y esto acaba uniéndose a todo esto de las noticias falsas, y esto acaba siendo muy complicado. Y hay que animar a todas las personas que quieran estar informadas, que quieran estar bien informadas, que para estar bien informado hay que contrastar. Hay que contrastar, hay que leer mucho, hay que leer muchas editoriales, hay que leer de un tipo y de otro, y al final sacar unas buenas conclusiones. Porque si nos creemos solamente lo que se pone por los Facebook, y creemos que lo que pone en Facebook es la verdad verdadera, estamos muy engañados. Contrastar, hacer sobre todo
valorar esos medios de comunicación que siempre dan voz a las dos partes es muy importante. Y es verdad que estamos en una época donde está triunfando mucho todo esto, difama que algo queda, y lo estoy sufriendo en mi persona, y bueno, yo creo que ya si la gente me está viendo, claro, en mi situación natural, claro, y encima viéndome por televisión, verán que me encuentro bien de salud, que no me se han ido la cabeza y que me encuentro bastante bien. Por si alguien y con está, fuerzas. Por si alguien estaba preocupado, por si alguien está preocupado. Con fuerzas todas, claro, con fuerzas muchísimas. Y que en todo caso recomiendo que también, si alguien tiene alguna duda, pues también puede ver los vídeos televisados que están en... Es fácil encontrarlos en internet y donde se pueden ver pues todo. Están todos los planos. ¿Sí? Todos los planos. Todo lo que pasa, no, cómo se comporta cada uno, cómo hay gente que mantiene la educación y mantiene la cordura, y cómo hay gente pues que compromete que no se comporta como debería. Y esto lo digo porque así me quedo mucho más a gusto. Hay una cosa que ronda por las redes y tal, que está muy interesante con el tema de las noticias, y le dice al periodista, uno le dice, ¿está lloviendo? Le dice, no está lloviendo. Y entonces el periodista dice, no tienes que contraponer que está lloviendo y poner que no está lloviendo. O sea, es mucho más fácil abrir la ventana y mira a ver si está lloviendo. Saca la cabezota. Y entonces ya dices lo que está ocurriendo de verdad. Míralo, ya está. ¿Sabes? No es lo que te están diciendo dos personas que pueden entender a lo que más les conviene a ellos, sino claro, tú abres la ventana, que es muy sencillito. Pero y mira la realidad. Pero al final, en algunas cosas verdad hay una. Sí, bueno, eso está claro, la verdad. En algunas cosas la verdad puede ser interpretable, matizable, sí, o puede tener... Puede haber un abanico, pero influye mucho que haya gente que quiera escuchar la verdad o no. Es una. Eso también depende de cada persona. Es una cuestión que es que no existe la media verdad. Claro. La media verdad es una mentira. Pero si lo quieres escuchar, lo escuchas. Si no existe la verdad, porque las medidas de verdades no existen. Totalmente. En algunos temas hay matices, pero y además se utiliza muchísimo la media verdad para decir mentiras. Claro. Se utiliza muchísimo, en política desgraciadamente demasiado. Pero bueno, por lo menos nosotros, fíjate, si de algo estoy yo contento en esta legislatura, y lo digo con total sinceridad y os doy la enhorabuena, compañeros, es de que entre nosotros, en un equipo de gobierno, entre cuatro partidos completamente distintos, bueno, completamente distintos, distintos. Digamos distintos, que a lo mejor es exagerado, es decir, por lo menos entre nosotros, pese a alguna tontería puntual que hemos tenido, porque bueno, en cuatro años pues pasa mucho, pero es fundamental el respeto, ¿eh?, de las personas, y que no hemos caído en esa trampa. ¿Vale? Esa trampa que en otras legislaturas, en muchas legislaturas, se ha ido cayendo y al final te metes en un ruido, y en vez de estar centrado en trabajar por tu pueblo y hacer las cosas que tienes que hacer, estás centrado en defenderte de todas las animaladas que te dicen, ¿no? Que en el caso que te estamos hablando ahora mismo tú. Yo sí lo intento al menos. Sí. Claro, bueno, creo que lo intentamos, pero tú imagínate que tuvieras el frente que tienes y encima tuvieras el frente también de nosotros dándote cañita. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cañita. Que tú sabes perfectamente que yo, o cualquier otra persona te puede decir, Gungal, que esto a mí no me gusta así, me gusta así. Claro. Perfectamente. Pero eso es constructivo. Pero eso pasará incluso en cada partido político también. Pero lo que no se puede hacer es política destructiva. La política tiene que ser constructiva, la política tiene que ser dialogar, llegar a acuerdos, ¿vale? Y tener muy claro lo que tú has dicho antes, es decir, y Buñol es la prioridad, que no hay otra. Es Buñol, para nosotros, que somos de Buñol, un pueblo, y que aquí no vamos a ninguno a vivir de la política, ni somos... ya ves tú, la carrera que vamos a hacer nosotros en política, ¿sabes? Bueno, pues ninguna, ¿sabes? Es decir, prácticamente ninguna, ¿no? Entonces, pero ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Por qué salimos de nuestras casas? Claro. Y nos metemos Pero yo creo que los vecinos sí han valorado y van a valorar que el nivel de crispación... Ha bajado bastante. Y también... un ejemplo me gustaría, que tenían que hacer a nivel nacional. Me gustaría tener tiempo, no creo que nos dé tiempo, a tener una estadística de cuántas cosas se han aprobado por unanimidad en los plenos, cuántas cosas se han aprobado con abstención de algunos y cuántas se han votado en contra. Porque las votaciones en contra han sido... Mínimas. Menos que mínimas. O sea que al final el balance es un balance de... Pues, a mí, y yo no quiero, porque creo que...
y cuántas alternativas han presentado. Exactamente, otros. Exactamente, también, claro, también es importante. La mayoría es aplastante. También es importante. La mayoría, es lo que quería recalcar, la mayoría de concejales es aplastante. El número de votos de uno, la balanza es aplastante. Es aplastante históricamente y va a seguir siendo durante mucho tiempo. Pero es que no hay alternativa. Si la alternativa es decir, es que se te ha caído algo, claro, se me cae a mí porque yo soy el cocinero y me quemo cuando cocino o me equivoco, ¿no? Pero es que no hay un proyecto alternativo, solo se ceban en aquellos errores que se pueden cometer, que muchas veces no son errores ni siquiera nosotros propios, ¿no? Que son errores, por ejemplo, de la consellería, la pérdida de la subvención del polígono, es un error completamente de la consellería, de en este caso dirigía Compromís. Cualquier error que se ha cometido es grave, hay un responsable de una competencia foránea, ¿no? Pero claro, y lo que quiero decir es que no hay alternativa, no hay un presupuesto alternativo. Ahora están diciendo lo de Cemex, no han presentado nunca ninguna iniciativa para subir el IAE, para bajarlo, para controlarlo, para ver cómo se va a pagar. No, es decir, se encuentran con una noticia que interesa sacar ahora porque se la han encontrado, porque tocan de oído muchas veces, la lanzan y ya está. ¿No? ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes quieren gobernar? No, ustedes solo ya son eternos opositores, ¿no? Es lo que yo quiero decir. No hay alternativa. Yo no voy a un pleno y me dice, pues tenía que haberse hecho esto así o así, o yo lo hubiese hecho así. Constructivo, nada. Nada. Solo es destructivo. Y además con ataques personales, que creo que eso ya es de infantil, ¿no? De infantil, ¿no? Cuando no hay. Argumentos, pues ataca a la persona, lo que se llama el argumento ad hominem, ¿no? Se ataca a la persona, porque si no te puedo atacar porque lo has hecho mal en tu concejalía, te va a atacar porque cualquier cosa que te haya pasado en la vida personal, que eso me parece que es una de las cosas más feas que ha pasado en esta legislatura con mucha diferencia. Yo tengo muy claro que la política, como en casi todos los ámbitos de la vida, para tener amigos hay que hacer amigos. Entonces, es importante hacer amigos, ser cordial, ser receptivo, ser empático, estar también un poco pendiente del otro, y es hacer amigos. Y cuando haces amigos, tienes amigos. Pero luego es muy difícil querer llegar a acuerdos cuando no tienes a quién tocar a la puerta, porque ninguno es, te lo voy a negar, es tu amigo. Es lo que pasa. Muy bien, pues chicos, lo dicho, muchas gracias por venir. Ha sido, Pilar, un debate interesante. Muchas gracias a ti. Nos vemos pues el próximo lunes 15 y contigo también hablamos el lunes que viene de 12 a 1. Volvemos a tener debate también en la radio de 12 a 1. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias también a los que están detrás del cristal. Raúl Martínez y Manolo Marzo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ellos. Muchas gracias.